Muy buenas tardes. Pues siendo este un concierto de música tradicional de Salamanca, en un pueblo de Salamanca, no podíamos empezar de otra manera que no fuera esta, con una entradilla del pueblo de San Moral, del repertorio de Dulzaina de los Talaos, y con una charrada, que es el ritmo que nos identifica y que nos une a todos los salmantinos. En el concierto de esta tarde queremos tocar también todos los palos de la música tradicional salmantina. Y hay una parte de esta música, de esta herencia que tenemos, que casi siempre se nos olvida, y es nuestra herencia sefardí. Y de ese cancionero judeo sefardí hemos escogido esta ronda maravillosa que se llama Yo me enamoré de un aire. Pues aire, aire, que esta tarde hoy la tenemos de aire, ¿eh? Está fresquita. ¡Arriba! Teníais molino,
Sí. ¿Antiguamente lo teníais? Hace años, ¿no? Bueno, pues antiguamente los molinos también eran un punto donde la gente se reunía y eran también como un foco de atracción también para la música tradicional. No sabemos por qué los molinos eran, y las molineras, que era lo importante. Y una de las canciones más bonitas que podemos recoger en la provincia de Salamanca es esta molinera que vamos a hacer ahora, que no solamente se da aquí en Salamanca, se da también en otras provincias, y se llama Vengo de Moler, More. Si la conocéis y os apetece cantar, pues ahí, a pulmón, que estamos de fiesta.
tío. Ahí estamos. ¿Ves cómo la conocía? Un puntito. Pues aire, aire al tío Vicente. Si alguien la quiere bailar, ahí estamos, en la plaza, para bailar. Desde Tejares. ¿Conocéis Tejares, no? Hombre. Y viniendo desde Tejares, ¿qué canción nos podía aportar al grupo? A ver si la sabéis. Tejares, TikTok, Avellanas. ¿No la conocéis? ¿No la habéis oído? Caminito de Tejares. Ah, ya nos la sonaba. Pues la Chana. Bueno, antes os decía que venía desde Tejares, que es nuestro guitarra y algunas veces voz solista, porque está malísimo. O sea, ha hecho un esfuerzo grandísimo para estar aquí y todo lo que tenía que cantar él lo estamos cantando buenamente los demás, ¿vale? Así que yo os pediría un grandísimo aplauso para él, porque de verdad que está haciendo un esfuerzo tremendo, tremendo, tremendo. ¿Está malo o no? Lo siguiente. No hay más que verlo, ¿eh? Estos virus que hay ahora, que de repente se cogen y es lo que pasa. Y lo he dejado trillado. Tan trillado que se ha tenido que sentar, que nunca se sienta. La Chana. ¡Aire, aire! ¡Aire!
cache una, cache dos. Todas me salieron vanas, ay, chana, chana, cómo te buscan las avellanas, ay, chana, chana, pa' mí las pochas, pa' mí las sanas. A la huerta de la chana, toca valeta morir, porque si la chana, chana, se quería divertir, ay, chana, chana, cómo te buscan las avellanas, ay, chana, chana, pa' mí las pochas, pa' mí las sanas. Según vamos hacia Peñaranda, lo hacían. Y también se mantiene en un pueblo que se llama Juzgado, al lado de Ledesma. Por ahí estos dos todavía lo mantienen. Así que, pues bueno, todavía se mantienen las tradiciones, ya como nosotros, que ya somos muy tradicionales. Pues normalmente las rondas funcionaban de la siguiente manera, ¿no? Los mozos iban cantando por la calle y las mozas siempre escuchaban detrás de la ventana, de una manera pasiva, ¿no? En esta ronda que hemos escogido, no. En esta ronda las mozas también cantan. La recogió un antiguo, bueno, un buen amigo nuestro que ya falleció hace tiempo, que se llamaba Ángel Carril y se llama Mozo de Bueyes.